Dios bendiga grandemente, que la paz del Señor esté con ustedes. Dios bendiga, hermano Javier. Hermano, me saludaste de una vez. ¿Cómo está usted? Sí, sí, a mí sí. Se me olvida. No, no, porque yo te involucro. Ah, ¿usted me involucra? Sí. Ah. Yo nunca me olvido de usted. ¿Significa que la óptica en usted no molesta su visión? No, imposible. ¿La visión de usted me involucra? Sí, porque yo tengo una visión lejos de usted. Sí, porque la visión debe de involucrar a las personas correctas. Exacto, ¿no? Y que desde que usted fue concebido en su madre, sí, sí. Yo tengo una visión de usted grandísima. Sí, pero usted no entendió el metamensaje. ¿Y cuál fue el metamensaje? Que yo soy una persona correcta en su vida. Alaba, pueblo, que él vive. Dios me le bendiga a todos. No, yo no lo he dudado eso. ¡Aleluya! Sí, sí. Saluda a la iglesia, saluda a los hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a traer otro segmento más. Vamos a seguir hablando sobre la óptica molestando la visión. En estos días le comentaba que llamé a un amigo. Comenzamos a hablar y yo le dije, mira, yo siento que tú eres una persona con mucha visión. O bueno, con mucho sueño. Lo que tú no accionas en tus sueños. Porque hay personas que tienen sueños. Lo que no es, no van a proporcionar a su acción. Entonces, de nada va a sirve que tengas muchos sueños. Y le dije, tú tienes que ver tu video. Sí, porque se convierten en pesadillas. Que hay sueños que se convierten en pesadillas. Se convierten en pesadillas. Sí, sí, sí. Y tú sabes que hemos estado hablando sobre la óptica molestando la visión. Ay, Dios mío, ya usted me prendió. Oye, pero usted ahora mismo hablando sobre que el sueño muchas veces se convierte en pesadilla, me llega a este personaje llamado Esaú, que era el primogénito. Estaba destinado, su naturaleza y el propósito estaba destinado de que este hombre llegara a ser alguien grande y alguien que marcara el antes y después en el pueblo de Israel y su familia. Pero como este hombre no entendió, y sin embargo había un hombre que tenía una visión clara de lo que él portaba. Porque muchas veces, que había un hombre que tenía clara la visión de lo que él portaba. Oye, pero veniste encendido. No, como muchas veces hay gente que tiene sueños, pero hay otro que tiene visión. Tú tienes un sueño de tu vida, pero él tiene una visión de ti. Y dice, este tipo no ha entendido, porque el sueño muchas veces puede que tenga sub y baja, pero la visión se mantiene constante. Y vino Jacob y dijo, oye, este tipo tiene algo. Y él no ha entendido lo que tiene. Él no sabe lo que posee. Él no sabe lo que tiene. Entonces, hay personas que muchas veces tienen sueños, pero como usted decía, se convierten en pesadillas. No, y lo grande es cómo hay hombres que se preparan, que no tienen sueño, pero tienen visión. Ay, ay, ay. Y dicen, este hombre porta algo poderoso, no sabe lo que tiene. Voy a ahorrar para comprársela cuando ellas quieran venderla. Eso muchas veces pasa. ¿Cómo aprovechando la oportunidad? Y cómo hay gente que vende su visión. Sí. Y hay otro que la aprovecha y dice, bueno, vamos. Tú sabes, la gente con talento, la gente con Dios le ha puesto muchísimas ideas poderosas y preciosas. Y otros son los que viven de ella. Vendiendo el propósito con el que fuiste marcado. Por una óptica, porque que nací pobre, porque nací en un hogar sin muchos recursos, porque he tenido muchas pruebas, porque he tenido mucha dificultad, porque el diablo se levantó de mi niñez y ha complicado la vida. Esa óptica ha impedido que yo valore lo que poseo. Ese punto de vista personal. Ese punto de vista personal, lo que otro pensó de mí, que tú eres un fracasado porque tú naciste sin padre, sin papá, sin mamá, sin nadie. Y ese punto de vista te hace a ti, esa óptica molesta la visión, pero hay otro acechando. Observando como el león. Y en estos días yo estaba viendo eso, veía un documental de cómo el león observa a su presa, esperando el momento correcto con... Ay, 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 ay. Lo que yo voy a decir ahora te va a despeinar. El momento correcto con las condiciones correctas. Ay, ay. Porque ay, el león no simplemente está chequeando el momento, es que tiene que haber un momento en que se coincida con la condición de que su presa se distraiga. Y cómo Jacob estaba esperando el momento, porque él sabía que su presa no sabía quién era. Como hay gente que muchas veces, así como el león, están esperando con su tiempo, el tiempo y la condición para tomar lo que a otro se le dio como propósito. Y este hombre, y yo creo que aquí hay personas en este momento que han tenido sueños y que otros están observando cómo muchas veces te distraes. Y están tomando ese sueño y ya ellos tuvieron una visión grande de ese sueño. Y dicen, es que este sueño no simplemente se va a quedar concebido en algo cuando él se durmió y lo soñó. Esto va a ser algo que se va a materializar. Yo necesito ver cómo yo lo tomo. Y por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Por eso fue que las vírgenes prudentes y la virgen insensata
Porque el que tiene visión muchas veces es prudente. Por eso dice la Biblia que las vírgenes prudentes sabían que muchas veces el que no está enfocado en la visión va a aprovechar los momentos que no tienen las condiciones para tomar lo que tú tienes. Y la virgen prudente dijeron, no, yo no te puedo dar lo que yo tengo, porque si viene, entonces nos vamos a quedar sin pito y sin flauta. ¡Oh, Dios eterno! Pero otra cosa más grande que me llegó ahí, ¿sí? ¿Cómo las vírgenes prudentes y Satán tenían el mismo destino profético? Tenían la misma visión, pero no tenían la misma actitud. Hubo un 5 que dijeron, no, tenemos que tener una visión más, como usted decía en los videos pasados, anteriores, una visión más ancha y más profunda. Tenemos que tener, abastecernos. Más las otras estaban durmiendo. Tenían la misma oportunidad. Y como hay muchas personas que ahora mismo tienen la misma oportunidad, la misma oportunidad, pero no han tenido la misma actitud. Y hay otros que la toman. Jacob fue un hombre que supo aprovechar la posición que el otro descuidó. Wow. Jacob supo aprovechar la posición que el otro no valoró. Dime bien. ¿Cómo hay otros que aún no estando en la posición tuya valoran tu posición? Sí. Pero me impacta algo que usted dice de la actitud. Acaba de bajar un código ahora mismo. Wow. Y fue que Dios le dice a Abraham, alza tus ojos y mira a la anchura y a la profundidad. Y dice, y camina. Cuando él le dice, él no simplemente dice, alza tus ojos y mira que es del oriente, el oeste. No, él también le dice, camina. ¿Cómo Dios le dice a Abraham algo que todavía no se ha materializado? Que camine. ¿Cómo muchas veces la visión te lleva a caminar en tu destino, aun cuando todavía no se ha materializado? Por eso es que hay gente que tú dices, pero ¿por qué él no duda? Es que él está tan claro de lo que le mostraron, que él está caminando hacia el norte. Y hoy es un tiempo de tú no simplemente tener un sueño, no simplemente ver y escuchar lo que yo te digo, sino caminar. Déjame buscarlo. Porque es que... Sí, búscalo. Porque déjame decirte algo. Cuando nosotros permitimos que un punto de vista, eso comienza a opacar, molestar, eso comienza a empañar la visión. Sí. Y la visión comienza a verse borrosa porque hemos permitido que una experiencia personal, un punto de vista de una persona o de nosotros mismos, opaque lo que Dios tiene para nosotros. Como el punto de vista de Esaú, que dijo, ¿y qué yo voy a hacer con una primogenitura? Él nunca valoró eso. Es más, él subestimó la capacidad de herencia que le pertenecía. Él dijo, ¿para qué vale eso? ¿Para qué vale la primogenitura? Pero Jacob dijo, No, ese hombre tenía una actitud. Jacob dijo, bueno, pues yo te la voy a comprar por un plato de lentejas. ¿Cómo una visión tan grande fue comprada por tan poco, por la ignorancia que Saúl poseía? No. Y volvamos ahora con la frase que usted siempre ha dicho. Lo que hiciste en la prisa, tendrás que resolverlo en la espera. ¿Cómo le cambiaron algo efímero por algo eterno? Oh, Dios eterno. Le dieron un plato de lenteja, algo que al momento que lo ingiriera ya iba a desaparecer. Pero Jacob estaba claro que lo que él tenía, y por eso dice Abraham, Isaac y Jacob, no mencionan a Saúl. ¿Cómo estos hombres son los puntos de referencia en toda la historia del pueblo de Israel? Porque Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, no con Esaú. Wow. O sea, lo que él hace pacto con lo que tiene la visión. Ay, ya. Óyeme bien, no con la primogenitura, por la primogenitura de Esaú, pero con quien él hace pacto, es lo que concibe la visión. O sea que él, gloria, lo que él hizo con Jacob fue porque Jacob entendió la visión y la valoró. Y lo grande, mira, oye, tú viniste, ¿verdad que te encendiste, viniste conectado? Porque oye algo, cuando tú hablas de que él cambió lo eterno por un plato efímero, ¿cómo este hombre llegó a una desesperación tal de que pudiendo llegar a su casa, decirle a su madre, hazme un plato de lenteja, él no aguantó y tomó algo que le iba a saciar en un momento el hambre, pero no le iba a resolver el problema de su vida? Y como mucha gente, por un punto de vista, complican su vida completa por un momento efímero. ¿Cuánta gente por el pecado, por un adulterio, por un momentico de pasión, destruyeron su familia? Una enfermedad. Destruyeron su familia. Consiguieron una enfermedad. ¿Cuánta gente se murió
por cambiar lo que era parte de su vida y era importante por algo pequeño. Y eso también se ve hasta muchas veces en las finanzas. Cómo las personas dicen, vamos a comer un picapollito, vamos a comer un hamburguito. Pero cómo ese hamburgue de 200 pesos cambia, altera el presupuesto. Y cómo hay personas en estos momentos, pasando momentos difíciles, porque no hicieron un fondo de emergencia, el famoso, eso se ha vuelto famoso en estos tiempos. Sí. El fondo de emergencia, porque la gente está caminando conforme a una óptica. Por eso es que Dios le dijo, de labios me honran, de óptica me honran, mas su corazón de visión está lejos de mí. Es tiempo de nosotros vincularnos con el propósito que Dios tiene a través de la visión. Y conseguí ahora Génesis capítulo 13, versículo 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, porque el pastor siempre nos ha enseñado que vayamos a la palabra. Y aquí dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Eso le dijo Dios a Abraham. ¿Cuándo fue que Dios le habló a él? ¿Cuándo fue que cuando Dios Lot se apartó de él? Espérate, hombre. ¿Cuándo fue que Dios habló con él? Ay, Dios mío, pero no puede ser que hay gente que están obstaculizando la voz de Dios. Ay, yo no quería decirlo eso. Yo no quería decir eso. Hay gente que todavía no te permiten ver lo que Dios te quiere mostrar hasta que ellos no se apartan. Porque es que el sueño de ellos, la actitud de ellos, la óptica, te opaca la visión tuya. Porque ese sentimiento que tú tienes, esa persona, no te permite ver todo lo grande que Dios quiere mostrarte. O sea, que hasta que el horno fue quitado, hay gente aquí que tiene mucha gente amarrada sentimentalmente. Sí. Y hasta que esa gente no le he quitado de ellos, ellos no cambian. Gente que no dejan la vanidad, gente que no dejan el pecado, gente que no dejan el mundo, gente que iban amarrados todavía con los sentimientos del mundo. Como la esposa de Lot, que vive mirando el pasado. Ay, Dios. A lo único que solamente era pecado. A lo único que todavía solamente le traía malas experiencias, pero ella seguía mirando para atrás. Oh, Dios te lo y Dios dijo, bueno, el que mire para atrás te va a convertir como en está en una nación donde le querían violar a sus hijas. Donde sí. Los ángeles también, ellos lo estaban viendo como otra cosa. Sí. Como un objeto sexual. Entonces, es tiempo. Y me impacta porque, óyeme, verdaderamente, cuando Lot se apartó de él, entonces Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre, y hará tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también será tu descendencia. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. Dios mío. Como Dios no simplemente se limitó a que él viera, sino yo quiero que te levantes. Actitud. Y Dios te está diciendo hoy, levántate y ve a lo largo y a lo ancho de lo que yo te he mostrado. ¿Por qué que hay gente que Dios le da una promesa pero tienen miedo a caminar en ella? Buena pregunta. Oh, Dios mío. ¿Tú sabes por qué? Porque la óptica vive molestando la visión. Oh. La óptica vive sugiriendo, recomendando, dando opiniones. Por eso es que la Biblia dice, Pablo es poderoso, Pablo es muy profundo. Dice, llevando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Sí. ¿Cuál es el conocimiento? La visión que tú tienes de lo que tienes que hacer. Óyeme bien. Y dice, llevando la cautiva la obediencia a Cristo. ¿Cómo no? Dios le dice esto cuando lo se va. Mientras Lot no se iba, no estaba la voz ahí. Pero ¿cómo le dice lo que usted decía ahorita? Que le dijo, camina, levántate. Avanza, levántate. Y mire el ancho y lo largo, lo profundo. Vamos, da, camina, muévete. Lo que Dios tiene para nosotros es algo. Y hay gente que está limitada, hay gente que no han podido seguir avanzando porque hay discordia entre los pastores, hay personas que están en discordia, personas que solamente vienen a traer contienda, personas que simplemente vienen con la óptica de ellos, con lo que ellos creen entender, con lo que ellos creen saber, con lo que ellos creen que entendieron del pasado y quieren venir a enseñarte a ti. Lo único que están haciendo es empañando la visión. ¿Cómo hay personas que son como esas gotitas, como esas jariñas que caen antes que llegue la gran lluvia? Esas lloviznas que vienen a empañar tus ojos. Y Dios quiere que hoy tú te desligues de esas personas y sigas avanzando. Que sea como Jacob, que vea la oportunidad de una gran visión, aun cuando nadie la está viendo. Tú sabes que yo no sé quiénes algún día han andado en un vehículo lloviendo, donde se nubla todo el cristal y tú no puedes ver. Uh-huh.
Y por más que tú quieras mirar y pone el aire y pone el caliente para que le dé, es que hay una lluvia tan torrencial que tú no miras más allá. Debe de parquearte, de pararte. La óptica hace eso. Es tan molestosa la visión. ¿Por qué la gente, un matrimonio no avanza? ¿Por qué una familia no avanza? ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos llegar al sueño de Dios con nosotros? Es porque esa óptica vive molestando como si fuera... hay unos pajaritos, aquí en mi país le dicen mimes. Hay unos pajaritos que cuando tú vas caminando, eso te molesta, que tú tienes que estar espantándolo porque te molesta la visión. Y yo creo que eso es lo mismo que hace la óptica, el punto de vista personal y el punto de vista de lo que te rodea. Cómo eso va molestando. Por eso era que Dios no podía hablarle, porque quizá le estaba susurrando hace rato a Abraham, pero Lot no le permitía escuchar. Y me impacta porque, y perdóneme, me impacta porque hay solamente dos momentos en que Dios le habla. Le habla en el momento cuando él está en la tierra de la parentela, y ahí él toma a Lot y a sus esposas y le habla en ese momento. Significa que justamente los dos momentos donde Dios le habló era donde había una intimidad para él poder entrar y hablarle. Sí, decisivo. Decisivo. ¿Qué pasa? Es ahí donde Dios nos lleva. O sea, cuando tú estás hablando de las dos veces que le habla, está hablando de dos veces de decisión. Correcto. Que es de la familia. Pues ya le había hablado otras veces, pero de cómo la decisión de deja tu familia y tu parentela, ¿me entiendo? Y ahora con Lo, mira, cuando Lo se va es que él le habla. ¿Cómo Dios está buscando que nosotros comencemos a cortar todo aquello que afecta nuestra visión? No nuestra óptica. Ya nuestra óptica está sumamente viciada. Así es. ¿Entiendo? Ya nuestra óptica está sumamente viciada por todo lo que aprendimos desde que nacemos. Lo que comenzamos a ver es todo aquello que tiene defectos, nuestra realidad. Y yo sé que hay personas haciendo esta pregunta ahora mismo. ¿Cómo yo me deshago de la óptica? Déjame decirte algo. Es imposible que te deshagas. Porque la óptica es parte de la naturaleza humana. Lo importante es que tú puedas vencerla todos los días. Porque el pecado está a la puerta. Pero es tu decisión tomarlo. La óptica va a venir. Porque la óptica es como ese pensamiento, ese susurro que viene a interferir con el propósito y la visión de Dios. Pero tú tienes que decirle, no, stop. Yo sé lo que Dios me ha dicho. No tentarás al Señor tu Dios. Mayormente yo escucho la palabra de Dios. Entonces, ahí es que viene con esa palabra donde tú tienes que contrarrestar. Y a mí me llegaba algo rápido. Que muchas veces hay personas que están haciendo lo mismo que hace una mujer cuando aborta. ¿Cómo Dios le ha dado la oportunidad de concebir? Escuche bien. Dios le ha dado la oportunidad de concebir. Pero hay personas que no han valorado el trayecto de esa concepción. Y al final lo único que hacen es abortar. Uf. Y cómo hay personas que Dios le dio una capacidad y como así Esaú no entendió lo que Dios le había dado y lo único que hizo no fue simplemente una venta, él abortó lo que Dios apenas estaba comenzando. Dios mío, vuelve y repita eso, por favor, repita que eso. Que Esaú no simplemente vendió, él abortó lo que apenas estaba comenzando. Wow. ¿Cómo hay mujeres?